Tengo el placer de presentaros a tres pilares de la asociación Unicomic, de vuestra izquierda a derecha, Eduard Baile, Joan Miquel Rovira y José Rovira. Pero antes de presentarle, quiero hablar un poco de Unicomic. Marzo de 1999 vio la primera edición de unas jornadas del cómic organizadas por la Universidad de Alicante. Al terminar esta primera edición, se creó la Asociación Juvenil de Cómic de Alicante, Unicomic. Desde su inicio y hasta hoy, después de 21 ediciones y dos congresos internacionales, la ambición tanto original como sagrada de Unicomic ha sido y sigue siendo de establecer Unicomic como un modelo académico de didáctica y promoción de la lectura. Perdón, demasiado fuerte. Y de esta ambición nos van a hablar más en detalle Eduard, Juan, Joan y José. Eduard es profesor contratado, doctor en el Departamento de Filología Catalana de la Universidad de Alicante. Su campo de investigación en la universidad gira en torno a tres ejes: la lexicografía medieval, la didáctica de la lengua y la literatura, especialmente por lo que se refiere a aspectos normativos del catalán entre alumnado de los grados de magisterio, y el tercer eje, el análisis del cómic en su aplicación como medio didáctico o por lo que afecta a otras vías de reflexión, tales como el comparatismo, entre medios respecto a la literatura o los estudios culturales. Es también director del aula del cómic de la Universidad de Alicante. Es un lector de cómic, TVOs, historietas, con gusto ecléctico, ya que si su obra favorita es el Swamp Thing de Alan Moore, también le encanta la obra de André Franquin. Muy buen gusto. Joan es licenciado en Historia por la Universidad de Alicante, es también gestor cultural con una amplia trayectoria en la coordinación y desarrollo de proyectos culturales con el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, con el Consell de la Juventud d'Alacant o bien con Acció Cultural del País Valencià. Joan es miembro fundador, organizador y coordinador técnico de Unicomic, tanto la asociación como las jornadas del cómic de la Universidad de Alicante. Colabora también en otros eventos de cómic, como el Salón Video Game Comic de Alicante y el Héroes Comic Con de Valencia. Cabe destacar también que Joan es secretario técnico del Aula de Cómic de la Universidad de Alicante. Si tuviera que elegir un solo cómic, El Eternauta, las dos versiones, pero especialmente la de Solano López, dos versiones de un mismo cómic. ¿Eso se considera como un solo cómic? He pedido uno, me pides dos. Y también se deleita en leer cualquier obra de Carlos Jiménez. José es profesor contratado, doctor de didáctica de la lengua y la literatura y subdirector del Departamento de Innovación y Formación Didáctica de la Universidad de Alicante. Sus investigaciones se centraron en la literatura infantil y juvenil y en el uso de la TIC para la didáctica de la lengua española y sus literaturas. Desde 2007 es el coordinador académico de Unicomic, las jornadas del cómic de la Universidad de Alicante. También es un devorador de cómics. Le gusta especialmente los libros de Pablo Auladel. Y si tuviera que llevarse un solo TVO en una isla desierta, sería La balada del mar salado de Hugo Pratt. Muy apropiado. Mar salado, isla desierta, por supuesto. Ya va siendo hora de que nos presentéis por qué y cómo usar el cómic con fines pedagógicos. Así que, caballeros de la viñeta cuadrada, la palabra es suya. Bueno, muchas gracias, Lilian, por la presentación y, por descontado, muchas gracias a la organización por invitarnos. Casi que nos consideramos como si estuviéramos en familia y, si no hermanos, al menos primos. Bueno, yo voy a dar pie rápidamente, o la mano más bien, a Joan.
Vamos a intentar ser lo más breves posibles porque siempre que pasan la última charla de la mañana la gente está pensando más en comer que en la propia charla y es lógico. Al principio vamos a comenzar haciendo una panorámica muy breve de algunas cosas vinculadas con Unicomic, no porque queramos darnos autobombo, sino por aquello de, como aquella historia de Batman de quién soy y cómo llegué a serlo, ¿no? Pues quiénes somos, por qué hemos llegado a ser esto y por qué nos dedicamos a este tema de la didáctica. Bien, esa parte me ha tocado a mí, porque como creo que soy el que queda original del grupo de Unicomic, y era un poco esa reflexión, como ha contado Lilian, somos un evento, somos una jornada, somos un congreso, somos una asociación, y lo primero es, nos ha tocado estar aquí a los tres, pero Lilian también es parte de Unicomic, y agradecer algunos nombres de esa gente, sobre todo en lo que está aportando en lo que queremos hablar hoy de cómic y didáctica. Pues, como he dicho, Lilian, Fran Ortiz, Pilar Pomares, Dani, Jesús, Jaime, Armando, Guillermo, Rocío, María, Coque, Ramón, Javi, Mónica, gente que algunos han pasado un tiempo, otros están ahora muy activos en nuestras jornadas, en nuestro congreso, y por lo tanto hoy vamos a hablar un poco de ese trabajo que se está haciendo, pero que nos ha tocado, aquí sobre todo aquí a los que están más en esas cabezas pensantes, pero que es un trabajo que durante todos estos años se hace desde muchas perspectivas. Como ha comentado Lilian, nacemos como unas jornadas, la charla anterior, nos metemos un poco por la puerta de atrás en la universidad, en el sentido que como somos unos estudiantes que quieren montar y traerse esos autores y autoras que te interesa. Entonces, nace como jornadas de estudiantes, con esa imagen, con una parte que la universidad, pues bien, qué simpático, y va cogiendo forma. Lo que nace como jornadas, lo que eran estudiantes, cada uno en sus diversas profesiones, sigue vinculado al cómic. Muchos de esos estudiantes se convierten en profesorado universitario, becarios, van evolucionando dentro de la propia universidad o desde fuera. Y eso también se nota en las jornadas, cómo va evolucionando en las temáticas. Ya desde el segundo año, ya quisimos hacer una conferencia con Carlos Jiménez, pero donde aprovechamos que un profesor de la universidad, Emilio Soler, que además, como cosa anecdótica, le debemos en el País Valenciano, que cuando fue director general de Cultura, los 80, introdujo, bueno, fue de los principales para introducir los cómics en las bibliotecas, él fue muy activo entonces. Era una presentación que hizo de Carlos Jiménez poniendo en el contexto histórico. Con esa idea, la jornada siempre teníamos esa parte, esas charlas académicas, aparte de ese encuentro con autores, que es lo que te apetecía cuando estabas allí como estudiantes, pero siempre intentabas tener esa conferencia, esas charlas temáticas. Eso fue evolucionando. A partir de ahí ya teníamos incluso un apartado que era reflexiones en torno al cómic. Ya era una mañana dedicada donde gente que estaba haciendo sus trabajitos, sus experiencias. Y iba creciendo, y además iba creciendo de una manera donde cada vez más gente de otras universidades o gente que estaba trabajando le apetecía contar un poco lo que estaba trabajando sobre el cómic. Qué experiencia tenía, si estaba trabajando en alguna tesis doctoral, como esto. Entonces, se iba haciendo esa parte temática. De ese crecimiento de ese apartado, empezamos a meter lo que eran mañanas temáticas, donde se dedicaba a un autor, a un género, a una editorial, a distintos aspectos. Y ya la última parte que hemos consolidado dentro de ese espacio de nuestras jornadas es los seminarios de investigación, vinculados a la Facultad de Educación, por los dos departamentos que están allí, donde sí que sirve mucho para que estudiantes que están haciendo sus trabajos de fin de grado, que están haciendo sus trabajos de fin de máster, hagan esa primera charla para comprobar. Una parte muy fundamental, que profesores de instituto que se acercan, que dicen, yo estoy utilizando el cómic en las aulas y quiero contarlo, porque no tienen a veces ese espacio. Se acercan allí y te cuentan la experiencia con profesionales que están dando clases de cómo se puede utilizar esa materia. Entonces, vienen allí a contar la experiencia y en esos seminarios de investigación empieza a crearse. Mantenemos la parte de la jornada, súper chula, donde compartimos con autores y autoras. Y así que hemos puesto ahí ese punto de inflexión, donde en 2013
Por una parte, gracias a la revista Ítaca, que coordinó Eduard, diversos artículos donde colaboramos, y en uno nos planteamos esa reflexión de 15 años de Unicomic. ¿Cómo habíamos evolucionado? Donde éramos unas jornadas que sobre todo primaba con autores, que había hecho sus conferencias y estaba cogiendo esa forma sobre todo de la parte didáctica. Aparte de la revista Ítaca, que la podéis encontrar en internet, os recomiendo una página muy buena que es Tebeosfera, donde también podéis encontrar el artículo en castellano, donde hacemos esa reflexión de separando los 15 años. Hay un montón más de actividades donde hemos ido participando, no solo somos esas jornadas y esa asociación, cursos de verano que se han programado en la universidad, cursos de cómo dibujar cómic orientados a gente más joven o gente más profesional, cómic digital, el club de lectura universitario de cómic, talleres de cómics en bibliotecas, de cómo utilizarlos o cómo atraer a niños y niñas de colegios a las bibliotecas a través del cómic, la participación en congresos como el de Zaragoza, ya un poco como este núcleo de, como hemos dicho, eso, ¿qué es Unicomic? Porque muchas veces a estos congresos también participamos en equipos. Y el de Comics in Dialogue, que hay una persona por ahí también, no sé, que nos enfade. Que estamos ahí, con una actividad también más en la parte esto. Y ya yo para terminar, muy breve, porque esta es una parte de toda esa trayectoria que se está haciendo en didáctica, hacia dónde camina Unicomic. Tenemos aquí el cartel que nos hizo Marika para ese segundo congreso. Ya tenemos fecha para el tercer congreso en el 2024. Antes, en el 2023, tendremos nuestros 25 años, que también queremos que sirva para analizarnos cómo hemos evolucionado como jornadas, como estudios, como eso, no sabemos lo que somos. Y sobre todo, como quedarme con esa idea de esos estudiantes que estaban en la universidad, que algunos han pasado a ser profesores o gestores, que ahora alumnos de esos profesores son también profesores o becarios de esos departamentos y tienen nuevos alumnos, y han creado una generación que cada vez vemos más en Alicante, lógicamente, que no lo estoy hablando, pero de profesores de instituto, de profesores en colegios que están utilizando y que tienen muchas ganas de compartir, que se les siga enseñando lo que aprendieron durante la carrera, pero sobre todo compartir lo que están aplicando ellos en didáctica. Y ya paso. Bueno, yo completaré también muy brevemente con un poco más de detalle alguna de las cosas que ha comentado Joan, y enseguida damos paso a José, que es el que se queda con la parte grande de la tostada y que nos hablará de tesauros y otros monstruos mitológicos como las bases de datos. Una de las cosas que ha comentado Joan son los cursos, digamos, específicos, de los cuales, por ejemplo, ha habido tres iteraciones, este sería el segundo y este sería el tercero, denominados como cómic como elemento didáctico, buscando también, en conexión con alguna de las cosas que se han comentado en algún momento en la charla anterior respecto a la que la universidad a veces es no es accesible, disculpadme, lo voy a decir así, pero os juro que soy profesor de lengua. Inaccesible, inaccesibilidad, puedo hacerlo. Para este tipo de cursos lo que nos proporciona también luego a partir del año 2017, como ahora lo indicaremos a través del aula de cómic, nos permite también conectar con ese alumnado, con ese profesorado que a veces en el momento en el que pierden contacto con la universidad luego volver a acceder es bastante complicado. En el caso de la Universidad de Alicante además es un campus separado de la ciudad, el aula de cómic en cambio está dentro de la ciudad, parece que son cosas banales pero a veces no lo son. Y, en fin, evidentemente, por nuestra formación filológica, pues centrados en literatura, en plurilingüismo, dinamización en las bibliotecas, etc. También está la línea de los cursos de verano. A veces, como en los dos cursos de arriba, en este caso coordinados por uno de los compañeros ausentes físicamente, pero no vitalmente, que es Fran Ortiz, que en la sede universitaria de Villena, pero de la propia Universidad de Alicante, hizo cursos de verano centrados en el lenguaje del cómic. O en mi caso, también lo comentábamos antes respecto a la justificación constante de tener que utilizar cómic es también por una cuestión laboral pragmática, ¿no? Es que perteneces a departamentos que se dedican a una cosa y tú vienes a proponerles que se haga otra. En mi departamento, y yo lo sé a ciencia cierta, soy secretario de mi departamento, hay 58 profesores, solo yo me dedico al cómic, entonces yo me tengo que justificar, es que no tengo más remedio que hacerlo. ¿Es perder el tiempo? Sí, pero también es pragmatismo, y a veces desde fuera de la universidad creo que hay una visión un poco arcádica, ¿no? O paradisíaca de lo que se mueve en la universidad, y la universidad a veces es un mundo bastante banal,
y más turbio de lo que la gente se imagina desde fuera. Bien, dicho esto, contra mi propia institución universitaria, pues por ejemplo yo con un compañero que se dedica a literatura contemporánea pactamos hacer cursos de verano en los cuales el cómic pues era un engranaje más, junto con el cine, la poesía digital, el videoclip, etcétera, ¿no? A veces también hay que entrar por esos márgenes, por esas puertas de atrás. Otro elemento importante son las redes de investigación universitaria que se vehiculan a través del Instituto de Ciencias de la Educación, del ICE, de la Universidad de Alicante. Yo lo he coordinado durante algunos años, ahora hemos hecho un relevo, y que también permite precisamente crear, vamos a decir algo así como una especie de ensayo de grupo de investigación, mezclando también el profesorado, pero también al personal de las bibliotecas o los alumnos, ¿no? Y en nuestro caso, generalmente vinculado con el fomento lector y con la educación literaria, por motivos obvios. El aula de cómic va un poquito en esta línea. Este es el espacio que tenemos en la propia ciudad de Alicante, en una de las sedes universitarias que se hallan ya en la ciudad, fuera del campus, y también conectando un poco con otra de las cosas que se ha dicho, pues esta idea de llegar a la ciudadanía. Y a mí me ha gustado mucho eso que ha dicho Julio, porque precisamente a veces nos leemos entre nosotros, publicamos cosas que leen 5 personas. Yo tengo mucho la experiencia también, claro, yo, si habéis oído a Lilian, yo vengo de hacer lexicografía medieval, no es que haya pasado de un tema top a otro, ¿no? Y cuando hacía lexicografía medieval también iba a los congresos de literatura medieval y hablaba yo solo. Y bueno, eso es lo que ocurre, que al final son artículos que leemos solo entre nosotros. En cambio, la aula de cómic nos ha permitido, es verdad que este último año algo ha estado un poco parada por motivos obvios, precisamente porque la aula lo que se pretende es ir más allá del ámbito universitario y tocar los dedos de la ciudadanía, desde temas que pudieran tener que ver con el LGTBI hasta cursos, talleres, como el que hicimos con Ulises López del cómic y la salud, en que vinieron, por ejemplo, niños con sus abuelos o sus abuelas a reflexionar sobre la alimentación saludable, etcétera, etcétera, ciclos de cine, cursos sobre feminismo, etcétera. Y también vinculado con la idea del club de lectura, que es una de las cosas que forman quizá uno de los ejes de nuestra visión didáctica. Si quieres pasar, bueno, lo hacemos a través de bibliotecas, a partir del propio club de lectura de la Biblioteca de la Universidad de Alicante, pero también de las bibliotecas urbanas, por decirlo de alguna manera. Y pasa, José. Bueno, no vamos a hacer teoría ni nada por el estilo, y ya salto rápidamente con José, pero el club de lectura precisamente es una de las cosas, en la idea de la tertulia dialógica, de debatir, etcétera, a través del concepto de coducción, de mediador, y jugando con la idea también de transmitir a nuestros alumnos de la transmisión del interés por la lectura, la idea de la lectura como contagio. Bueno, ya que como estamos también aquí en esta casa, sabéis que también como uno de los resultados del Congreso de 2018 fue un monográfico sobre cómic y educación. Sé que a veces el tema de la del cómic y educación puede resultar árido visto desde fuera, porque, en fin, evidentemente propone una visión más pragmática desde dentro del aula. Aquí está también la revista Ítaca, que es a la que hacía referencia Joan, que precisamente el título del monográfico era Cómic y literatura, no como identificación, pero era la manera que yo tuve también de poder proponer la realización del monográfico. Bueno, los congresos ya lo hemos mencionado, aunque si quieres pasa directamente para... No quería que pasaras tan directamente. Entre las líneas que solemos incluir, pues tenemos en cuenta siempre esta perspectiva didáctica, algunas de las 6, 7, 8 líneas que hemos tenido en los dos congresos y que tendremos en el futuro, pues siempre hacemos hincapié en esas ideas de la motivación lectora, del debate, también los temas inclusivos, que también forman parte de la Facultad de Educación, porque compartimos también redes docentes o ámbitos de investigación con compañeros de otros departamentos, de psicología evolutiva, etcétera, etcétera. Y todo eso, ya que tenemos también a Álvaro en la sala, vamos dejando recaditos, pues también lo hemos intentado mostrar a través de la unidad que José y yo mismo hemos llevado a cabo en el máster de la Universidad de Valencia, en este caso respecto al aula de secundaria. Y ya para concluir, lo prometo, y dejo enseguida la palabra a José, básicamente nuestra visión didáctica del cómic, eso lo comento en la introducción de ese artículo que no ha llegado todavía, pero que juro que llegará pronto. A mí hay una cosa que a veces yo entiendo, no estoy abogando por relativismos respecto a la reflexión teórica sobre el cómic, pero creo que a veces cuando muchos teóricos reflexionan sobre la didáctica,
lo hacen desde una, si me permitís la metáfora convencional, desde una cierta torre de marfil, sin poner los pies en el aula. Un poquito aquello que se dice de los pedagogos que no entran en el aula. A veces también a algunos planteamientos teóricos respecto a didáctica me parece que no ponen los pies en el aula. Bueno, si quieres pasar, nuestra visión básica, en fin, aquí tenemos lo de Sousanis, que todo el mundo cita. Yo lo que intento transmitirlo a los alumnos fundamentalmente es que la introducción de un medio que juega con un lenguaje, que tiene unos elementos que no están en las obras que normalmente leen, que son las convencionales literarias, puede permitir desarrollar otros procesos de lectura, otra manera de aprender el conocimiento, otra manera de estructurar, ¿no?, el marco, ¿no?, aquellas viñetas, aquello que dicen Carrión y Sagar, por ejemplo, en gótico, que estructuramos la realidad por etiquetas, por tanto, por marcos, por viñetas, y que todo eso puede dar pie a maneras de interpretación diferente. A mí este libro me parece uno de los más que más me ha servido para configurar esta visión didáctica, aunque el libro en sí no sea didáctico, porque conecta con esa idea tan sugerente de la ópera Aperta de Umberto Eco, en el sentido que el comillo creo que juega con un componente de implicatura visual, de inefabilidad mayor que muchas veces en la literatura, que evidentemente también puede jugar a ello, pero creo que igual que en el caso de la literatura pasa con la poesía. Hay una serie de elementos implícitos en la manera de descodificar el lenguaje del cómic por contraste con la literatura que permite que precisamente podamos jugar a potenciar la capacidad de descodificación crítica del alumnado con mayor creatividad quizá que la que permite la literatura, que parece que tiene algunos elementos más acotados de encriptación. Y ya con este rollo doy paso a José para que hable de los tesauros y los unicornios y demás. Bueno, antes de nada agradecer a la organización, a mis compañeros y también sobre todo a Lilian por la estupenda presentación, porque así estamos cuatro de Unicomic en la mesa, y disculpar también a todos los presentes por esta parte de publicidad que hemos hecho, pues es decir, si somos equipo de Unicomic pues tenemos que explicarnos. Como hemos comentado, pues nosotros en el programa aparece cómic y didáctica y vamos a hacer una aproximación bibliográfica a esa idea de cómic y educación, y agradecer y felicitar a Julio porque su trabajo también nos permite pues acelerar esta presentación. En este sentido, nos hemos basado en cinco ámbitos o en cinco bases de datos, son muy distintas, es decir, WOS, Scopus, Google Scholar, Dialnet, que ya se ha presentado, y TVOsfera. ¿Por qué hemos seleccionado estas? Fundamentalmente porque es cuando llega algún alumno o alguna alumna que nos dice quiere trabajar sobre cómic, pues hay bases académicas, pero también les decimos, pues obviamente tienes que mirar Google Scholar, tienes que mirar Dialnet, pero por ejemplo ahí incluimos TVOsfera y el trabajo es fundamental. Nos hemos limitado en estos momentos, aunque luego hay otros términos, a solamente dos términos, educación y cómic. Luego también podríamos discutir, hablar, eso lo voy a hablar ahora, pues la selección de los términos, de los conceptos, a veces el plurisignificado de algunas ideas que puede ser confuso. Avisar que sí, en este sentido no es una revisión sistemática, porque ya basándonos en dos conceptos tan amplios como cómic y educación y en estas bases de datos, no sería una tesis doctoral, pero seguro que podría ser un TFM de 80 páginas, fácilmente no saldría. Y luego sí que anotar que la búsqueda está entre el 15 de noviembre y el 5 de diciembre de 2021, se realiza en una dirección localizada a través de la Universidad de Alicante. En este sentido, atención, es importante porque cuando haces bases en búsquedas de datos, yo por ejemplo ayer confirmé a través de otro ordenador pues que Dialnet y Google Scholar me daban los resultados iguales y similares, pero por ejemplo los resultados en las bases de datos académicas Web of Science Scopus, como yo accedo a través de un perfil de investigador de la universidad, no sé los algoritmos que utiliza la universidad para, es decir, porque puede decir, ay, pues a mí no me salen estos mismos resultados, pues puede ser, porque puede ser las búsquedas previas que yo he hecho, mi perfil como investigador, etcétera, 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 que pueden, estos datos no son exactos. Y en este sentido también agradecer a José Pablo Gallego, que es el director de la Biblioteca de Educación, y como es fundamental tener un francés en una asociación de cómic, tenemos aquí a Lilian, pues un bibliotecario siempre en las asociaciones también viene muy bien a agradecer su trabajo. Para comenzar, partimos de las ideas de los tesauros, como decía Eduard, que es léxico, parte de una formación lexicográfica. Antes de nada decir que en el ERIC, el Tesauro Europeo de Educación, no está recogido el término cómic. En cambio, para la categoría de Education aparecen 264 categorías, es decir, entonces, pues ahí hay un problema. Es más, no voy a entrar en la de UNESCO, porque ahí incluso yo creo que podría hacer un debate o, no sé, levantar polémica, pero
el cómic dentro de la categoría de la UNESCO, que es el tesauro que generalmente está dentro, vemos literatura popular, cultura, literatura. Es decir, que esto nos podría, no nos tiene que crear un problema, porque para gran parte de los que no somos especialistas, y tenemos que volver a también antes a lo que decíamos antes, a tener que justificar, explicar y esto, que muchas veces, pues por desgracia es así. Pero también es importante para dar visibilidad a nuestras investigaciones, ver cómo etiquetamos, qué términos utilizamos, etc. Muy rápidamente empezamos con el Web of Science. Para quien no lo conozca, pues son las grandes revistas, las más importantes. Vivimos en un mundo de impactitis, es decir, y si parece que si no publicas aquí, como se citaba antes a Francis Callado, es decir, parece que si no publicas aquí no te van a dar el reconocimiento, aunque tus trabajos e investigaciones sean reconocidos y sean citados por todos los especialistas de tu ámbito. Pero bueno, en los términos en inglés y el cómic añadimos el asterisco para incluir los plurales, tenemos 1429. Anoto lo del asterisco porque hemos hecho dos búsquedas distintas y para simplemente si veis que difiere algún dato. En este sentido, diferencias en singular y en plural, es decir, incluyendo los plurales con cómic son 1429 y solamente cómic sin la S son 1294. Importante, pueden parecer muy pocas, pero estas son las grandes revistas. Es decir, ahora voy a hacer la explicación de toda la búsqueda, muy general, es decir, no es una revisión sistemática, no hemos hecho un análisis ni cuantitativo ni cualitativo, solamente son datos descriptivos, porque daría a muchas más posibilidades. En este sentido, pues vemos ahí, tenemos las distintas categorías, artículos de revistas, acceso abierto, el acceso de los años, ¿no? La evolución de los años, que también es similar a lo que hemos comentado, pues el problema del COVID, cómo ha cambiado, si había un crecimiento hasta 2019, 2020 y 2021, pues decae un poco, pero bueno, también puede remontar. Los tipos de documentos, etcétera. Interesante también la lengua de estas revistas, es decir, la gran mayoría de estas revistas están todas en inglés, es decir, ahí si no publicas tenemos 60 artículos en español, pero que la mayoría de esos están también traducidos en el inglés. Si miramos, por ejemplo, en este sentido, el concepto de autor es algo bastante confuso, porque vemos que los dos datos de autor, LR Comic y L Comic, son personas que no han etiquetado bien o no han publicado bien, y entonces se ha metido la etiqueta de su publicación dentro de su nombre. Y luego, si veíamos antes en los países, vemos que, por ejemplo, en el cuarto lugar está Serbia, pero yo, por ejemplo, a estos investigadores, que supongo que serán serbios por estos apellidos, pues yo no los conozco, pero son los que están indexados y los que a veces te valoran que tienes que publicar y tienes que citar. También es bastante endogámico también el ámbito de las grandes bases de datos. Si miramos también lo que son las áreas de conocimiento, bueno, ahí están los porcentajes, estos son datos sacados directamente de la plataforma, pero aparte la plataforma te da estos diagramas tan de colorines tan bonitos que te sugieren, pues, si estamos buscando cómic de educación, obviamente el área de conocimiento dentro de las ciencias sociales sería educación, pero también con 96 tenemos las humanidades, ciencias sociales, comunicación, con 47 literatura y también informática, tenemos estos datos. No vamos a hacer, simplemente voy a mencionar algunos de los artículos, es decir, es una descripción más sencilla, así que anotar que entre los primeros 10 resultados aparece el fomento de la lectura de cómics en la enseñanza de lenguas en educación primaria, que es un artículo que no vamos a decir, es fundamental, pues bueno, podríamos criticarle, es decir, a mí me parece un artículo muy importante porque aparte es el primero que apareció en la revista OGNOS de literatura, que para el área de conocimiento y didáctica de la lengua y literatura es la que mejor posiciona esta que tiene. Pero sí que es el artículo, es resultado de la tesis doctoral de Charlene Paré, es decir, que teníamos, pero también nos está contando lo que hemos dicho antes, ¿qué es un cómic? ¿Cómo lo utilizo? Es decir, es un artículo muy importante, pero no está aportando. Sí, las posibilidades didácticas en el aula del francés, que en la tesis lo explica, pero ves el trabajo del artículo y son cosas que todos hemos caído en repetir en muchas publicaciones porque a veces es necesario. Otro también más reciente en este sentido, dentro del monográfico de mitología Soy, coordinado por el monográfico, era el cómic Intertextualidades, Discursividades y
para textos en América Latina, coordinado por Ana Merino y no recuerdo las otras dos investigadores, pues hay esta investigación sobre el mexicano Rius, que aparte pues el término pedagogo gráfico sobre el cómic como instrumento para educación, aunque realmente luego no está hablando tanto de las posibilidades didácticas, sino está haciendo una semblanza y una revisión del autor. En este sentido, está mal ya empezar, si antes hemos hablado mucho de Unicomic, ahora empezaremos a hablar de mi libro, mi libro, mi libro y de estas cuestiones. Eduard Baile, Mónica Ruiz y yo tenemos otro artículo posterior en esta misma revista sobre la figura de Quetzalcóatl y su aplicación didáctica en el aula a través del cómic, es decir, pero no aparece en la base de datos en los primeros 20, aunque es la misma revista. No aparece, aparece posteriormente, pero no en los primeros 20 resultados. Estamos utilizando el término, ahí hemos utilizado el término didáctica y no educación. Llegamos a la segunda, bueno, segunda, esto como te escuchen los de Scopus que diga segunda JCR, me van a quitar muchos puntos, pero bueno, la otra base de datos, también 768, hay diferencias entre los 797 y los 768, cómics, y aquí simplemente he sacado otros datos, sí que es importante en este sentido, no me voy a meter aquí en cuestiones de las distintas vías del acceso abierto, la vía dorada, la vía verde, etcétera, pero lo importante que es o que no es el acceso abierto. Para lo que es la construcción, y en esto felicitar a TVosfera, felicitar a Cuco, felicitar a Neuróptica, es decir, a todas las revistas, es decir, si no están en acceso abierto, pues sí, los investigadores que estamos en la universidad podemos acceder a través de las licencias de nuestras universidades, pero es fundamental. También tenemos los datos de los años, por ejemplo, en este caso, y también depende de las bases de datos, he marcado en rojo lo de medicina, porque precisamente lo ha comentado antes Julio, que también la medicina gráfica está apareciendo como un ámbito de investigación, hemos tenido también congresos, hay monográfico de teosfera, etc. Y luego las lenguas pues son similares. Aquí destacar como primer artículo más destacado de los primeros 10 resultados, el trabajo es muy reciente de la profesora Noelia Ibarra Rius, Voces gráficas en torno a la diversidad funcional hacia una educación inclusiva sobre el cómic contemporáneo. Y bueno, y de este artículo solamente puedo felicitar, dar la enhorabuena, porque aparte también está en otra revista, Tejuelo, en un especial que se acaba de publicar de nuevas perspectivas de la investigación en didáctica de la lengua y la literatura, pues que haya incluido esa participación, pues es también muy, muy interesante. También hago publicidad, no sé si es, no es útil o no es útil, pero Noelia Ibarra y Josep Ballester coordinan un monográfico en OGNOS precisamente sobre cómic, que es muy interesante, es esa gran revista que hemos dicho antes, ya tendremos más publicaciones. Como también como dato, no me va a dar tiempo, estoy viendo y no me va a dar tiempo porque tenía de estos artículos, tengo todos los PDFs por si queríamos señalar algunas cuestiones, pero como un artículo bastante interesante porque también es del año pasado, esta revisión cuantitativa sobre los artículos de cómic y educación en Iberoamérica. Mario Grande del Prado hace una revisión bastante completa, es decir, no es previo a este trabajo, es decir, porque aparte ha utilizado bases de datos distintas, pero sí que señala en España y en cuatro países hispanoamericanos, creo que es Colombia, Chile, Argentina y México, es decir, son los y México. Entonces, pues simplemente es bastante interesante ver el tipo de publicaciones, etcétera. O también, es decir, si Eduard es de filología catalana, yo soy de didáctica de la lengua y la literatura, también este artículo bastante reciente, de agosto de 2020, que está recogido en las bases de Latin, de Cielo y Oscielo, o como se pronuncie, que es investigaciones del cómic en el área de didáctica de la lengua y la literatura, que es bastante interesante, pero pasa otra vez lo mismo, es decir, hay una parte de ese análisis, hay una revisión cualitativa que lo que te está identificando es que muchos de estos, en la didáctica de la lengua y la literatura, lo que estamos explicando en muchos artículos es qué es un cómic, para qué lo utilizo, no entro a profundizar en cómo lo utilizo, sino, ahí lo puedo llevar al aula y puedo promoción de la lectura y una lectura diversa y incluso a veces con banalidades, eso de que es más fácil, que es una lectura más fácil, ¿no? Pero bueno, es bastante interesante porque destaca esto, que muchos artículos son así. Ya llegamos a la gran herramienta, Google Scholar, me detendré muy poco porque simplemente los datos son apabullantes e inabarcables. Si buscamos Comic Education, Comic Educación, simplemente, y ahí he diferenciado para la acotación cronológica, es decir, los datos, los resultados generales, dicen que, bueno,
Ahí tenéis la pregunta, y pasa también con las anteriores bases de datos, con los 1000 y pico que os hemos sacado. Hay algunos que tratan el cómic de manera tangencial. Por ejemplo, en Scopus, los dos primeros artículos que aparecen hablan del transmedia. Hablan de, y el cómic es un elemento más de posibilidades de transmedia, no es el elemento central. Entonces, aquí, pues claro, con esos 645.000 resultados, tendría que ser Big Data, macrodatos, que nos analizaran o que nos confirmaran si esos datos son realmente sobre Comic and Education, pero bueno, sí que tenemos esa acotación que podemos ver. Los últimos Si me permites, también pasa una cosa en el ámbito de la didáctica, que bueno, yo no trabajo particularmente el álbum ilustrado o el libro ilustrado, pero José sí, él lo sabe más de primera mano, que si en el ámbito especializado también hay esta confusión y a veces peleas entre que si te cómic, novela gráfica, todas estas cosas de los términos, muchas veces desde el ámbito de la didáctica se denomina cómic cosas que a nosotros no nos parecerían jamás cómic y que realmente son libros ilustrados. A botón de muestra, a mí el mes pasado me pidieron la editorial Bromera, que es muy importante en Valencia, que hiciera una pequeña reseña muy rápida sobre dos libros que iniciaban, palabras textuales de la editorial, una nueva colección de novela gráfica, La Trinca. Me llegan los dos libros y son novelas interesantes, pero son novelas juveniles que cada 4 o 5 páginas tienen una imagen y lo han publicitado como novela gráfica. Lo que quiero decir es que muchos artículos también de los propios profesores caerán en eso. Sí, caerán en eso. En este sentido, sí, aprovechando que... Es decir, para esta investigación hemos citado antes a José Pablo, pero hay dos. Hay por un lado un TFM que no me dará, que lo iba a mencionar al final, sobre específico una revisión sistemática sobre cómic e historias, historias sociales, historias de vida para alumnado con TEA, es decir, es algo ya mucho más contexto, más concreto, es decir, un alumno del máster de investigación que hizo junto con Pilar Pomares, hicimos esa investigación, o por ejemplo en la revista OGNOS se publica ahora una revisión sistemática de Fran Martínez, otro miembro de nuestro de Unicomic, sobre el álbum sin palabras y investigaciones del álbum sin palabras en WOS y en Scopus, es decir, pero que veamos que aquí estamos una panorámica general que podríamos llegar, bueno, que por suerte en Unicomic tenemos distintos compañeros que ya están llegando más a concretar. Bueno, lo que comentaba, mencionar el anterior artículo que es bastante interesante, y aquí, disculpar, vuelvo a hacer un poco de publicidad, pero en los primeros 10 resultados de Google Scholar. Y esto no se debe a que sean trabajos maravillosos, sino simplemente que el servidor de la Universidad de Alicante y el repositorio de la Universidad de Alicante, la Biblioteca Cervantes Virtual, hace que generalmente estemos bastante bien posicionados en muchos sitios, pero de los 10 primeros resultados, y esto confirmado ayer buscándolo desde mi ordenador, pero con navegador privado, es decir, para confirmar estos datos tendríamos que usar una VPN para hacer distintas búsquedas o pedir distintas cuestiones, pero que tenemos que son 4 resultados que están vinculados a Unicomic. Los primeros son de la Universidad de Alicante, han participado en Unicomic, no forman todavía parte de la asociación, ya los captaremos, pero Vanessa, Pilar, María y todo el equipo son investigaciones que se publicaron el curso pasado en la revista de redes. Estoy diciendo de los resultados estos, no de los 64.000, sino de los 80. De las redes docentes, pero son de los 87 que se publicaron específicamente en español el año pasado, pues aparecemos en los primeros resultados. En este sentido, simplemente también mencionar que en el repositorio de la Universidad de Alicante aparecen 1.230 términos. Por ejemplo, antes citábamos a Paco Lluch, que también aparece en bastantes de nuestros resultados, pero también decir que hay muchas cosas que no son todo cómic, porque ahí aparece que hay un señor que tiene 50 publicaciones en el repositorio sobre que hablan de cómic y no hablan todas de cómic, es decir, no, os lo puedo decir, es el que está aquí arriba, ese de ahí arriba. Llegamos a Dialnet, 469 resultados. Aquí hemos ampliado el modelo de búsqueda, también un poco con lo que nos pedía la organización, de buscar las distintas asignaturas o materias, porque aparte formamos a alumnado, a futuros maestros y maestras de infantil, primaria, etcétera. Entonces, las áreas y las asignaturas se llaman de muy distinta manera y van cambiando. Pero ahí, pues, buscábamos
el término cómic en Dialnet más las asignaturas que podrían ser específicas. Ahí tenemos una serie de resultados, por ejemplo, física y química solamente tiene 100, pero sobre física no significa que todos sean de educación, obviamente, esto también lo vamos a ver luego en TVosfera, pero también tenemos que, por ejemplo, en historia, pero claro, ahí hay una parte grande de historia, como hemos estado trabajando, los Antonios han estado trabajando de la parte de la historiografía, etc. Sobre lengua, literatura, también lo podríamos discutir, pero de la asignatura no hemos puesto específicamente, o el inglés también está marcado con asterisco porque son cuestiones que desarrollamos en el artículo. También en este sentido, en Dialnet, pues destacar, hemos citado antes a la profesora Noelia Ibarra, por ejemplo, en la revista de literatura, Primeras Noticias, que es una revista del Centro de Comunicación y Pedagogía, en ese especial cómic donde participaba Pilar Pomares, Eduard Baile, Noelia, pues también es bastante interesante. También hemos ampliado en Dialnet, ya centrándonos en las búsquedas en castellanos, en cómic y didáctica, pues también mencionar que en los primeros 10 resultados pues tenemos la suerte que Pilar Pomares aparece 2 veces, o tenemos, por ejemplo, disculpen aquí la autocita, pero Las olas del feminismo a través del cómic, donde los Rovira de Unicomic, está también Eduard, pero pues participamos junto con nuestra compañera Natalia Contreras y aparte partiendo, pues, por ejemplo, de trabajos previos y citando los trabajos de Mari Cávila, por ejemplo, en este trabajo. Y ya llegamos a TVosfera. Creo que voy bien de tiempo, pero para dejar un poco de tiempo simplemente es que el trabajo es impresionante, la cantidad de datos, si antes decíamos estas grandes bases de datos, para nuestro alumnado, es decir, no, mira, de lo que quieres empezar a trabajar, métete aquí, 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 pero métete en TVosfera y busca todo lo que haya y saca, y a partir de ahí vete a la bibliografía y a partir de ahí, entonces, no me voy a detener, pues también es interesante la parte de conceptos. También es muy rico que los resultados, es decir, cuando te dan resultados no te dan solamente resultados textuales, es decir, de textos de referencias, es decir, aquí sois vosotros los que me podéis decir específicamente de tenemos 90 textos, bueno, de los 90 textos tenemos artículos, tenemos noticias, tenemos asociaciones, tenemos investigadores, porque claro, cada etiqueta que ponemos a una cosa pues nos da múltiples resultados. Ahí también hemos, de manera similar a lo que hemos hecho con Dialnet, hemos aplicado los mismos criterios, no significa que todo lo que esté en TVosfera aquí sea para educación. Por ejemplo, cuando tenemos en inglés, japonés, francés y tenemos 127 japonés, no hay 127 publicaciones sobre enseñanza al japonés a través del cómic o viceversa, no, pero sí que están etiquetados pues porque son en japonés, etc. Igual que lo mismo que tenemos con historia, pero por ejemplo, gimnasia, no parece educación física, pero sí que tenemos gimnasia, es un término que a los especialistas les diría, no, ese es un término que ya no existe, pero que ya no existe y que no les gusta que se utiliza, pero sí que lo tenemos en muchas publicaciones también por la perspectiva histórica que tenemos. También podemos citar los manuales, guión, dibujo, ahí ponemos un asterisco porque no estamos centrando, no solamente son todos manuales de dibujo, pero simplemente ahí habría otro trabajo. Simplemente para mencionar algunas ideas, pues por ejemplo, podríamos citar la historieta como experiencia didáctica, un referente, es decir, un modelo de aproximación a las posibilidades didácticas del cómic, porque si hemos visto el estudio historiográfico, pues para nosotros, pues de las múltiples posibilidades, o también tenemos noticia, es decir, y que incluso, bueno, por ejemplo, cómic como elemento didáctico 1, aplicaciones, hemos seleccionado esta, aplicaciones en internet para la creación de la historieta, este fue el primero de los cursos que lo hemos dejado para el final. El blog de este curso, con algunos de los resultados, existe, se sigue manteniendo el blog. Pero, por ejemplo, todo este curso se hizo a través de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, del Camón, estaba todo grabado, estaba todo disponible, es decir, antes de la pandemia y esto es 2013, es decir, se hizo todo en streaming, se grabó todo, pero por desgracia, como esa entidad ya no existe, ya no está disponible, pero al menos tenemos a TVosfera que nos sigue y los vídeos los tenemos por ahí, lo que pasa que, bueno, ya veremos si los volvemos a colgar o los volvemos a editar. Son, como decían, pues cantidad de horas. Para terminar, recientemente Enrique Cabero ha publicado esto de los estudios del cómic, de 3 caminos posibles y 3 propuestas. Yo soy aparte muy positivo con él, es decir, él da 3 posibilidades de cómo puedes, que en estos momentos estamos en un momento muy positivo, es decir, no hay que echar todos los cohetes del mundo porque muchos de estos datos a lo mejor no son accesibles, pero sí que estamos
con una proliferación de encuentros, de revistas, de publicaciones, de monográficos en revistas, es decir, entonces es bastante interesante. Simplemente mencionar, obviamente conocemos todos PACE, donde también la participación de TVOSFERA es importante, y para finalizar, pues todo el trabajo que se está realizando desde el COS, que ya Jesús nos comentó, y también, por ejemplo, la parte de catalogación de recursos que se está haciendo a través de Zotero, que es una herramienta que se puede hacer colaborativa y en abierto, y entonces es bastante interesante para ampliar esa bibliografía. No lo voy a explicar, pero simplemente una investigación reciente de las últimas que hemos hecho de cómic y educación, que lo presentamos en el Congreso de la Sociedad de Didáctica de la Lengua y la Literatura de hace dos semanas en el CEPLI, pues hacemos una investigación de la viñeta al currículum simplemente como un modelo de aproximación de las posibilidades didácticas del cómic. Y creo que con esto nos hemos ajustado al tiempo. Vamos a comer. Yo, si no hay preguntas, sí que quiero, como he ido muy deprisa en mi parte, cuando hablaba un poco de esas reflexiones en torno al cómic, como hay tantos amigos y amigas aquí presentes, sí que quiero agradecer que casi desde la primera edición Álvaro nos acompañó y fue de los primeros que introducía. Antonio nos ha acompañado en cursos, en seminarios, y Antonio Tejido ha sido otro de lo que, desde que se incorporó hace unos años, ha estado. Manuel también nos ha visitado ya más de una ocasión, no solo ya en los congresos, donde creo que en los congresos casi nos vemos ya todo el mundo, pero simplemente en esas ediciones me lo he saltado muy deprisa y digo, bueno, voy a aprovechar que nos quedan un minuto y que no hay preguntas, porque para todo esto que estamos hablando, de toda la gente que ha ido participando, nos hemos ido nutriendo de la experiencia, del conocimiento, y bueno, siempre eso. Y tenemos pendiente, porque Marika la tuvimos virtualmente en nuestro último congreso, y ya la tendremos que invitar porque nos hemos adaptado a las circunstancias, pero venir a un encuentro como esto es lo que nos gusta para compartir los espacios. No sé si hay más preguntas, yo me ha saltado para... Que había que entregaros ese balut. Ah. Balut que tiene un premio fuerte porque hasta Lionel Messi no ha tenido este balut. Entonces, muchas gracias. Me lo voy a quedar yo. ¿Eh? ¿Vale? Bueno, algo.